Hola, molt bona vesprada. Estem en l'hotel RH Bairen en Spa de la Platja de Gandia. Ja veuen, la cosa avui va de flamenco i és que la Fira d'Abril de Gandia està ja cridant a les portes. Demà, divendres, a les 9 de la nit, serà el moment de l'Alumbrau, lloc al recinte firal, al Parc d'Ausià Smart. Anem a fer entrevistes per a conèixer què es espera en la Fira d'Abril de Gandia, conèixer a responsables membres de la Casa d'Andalusia en Gandia, però, ja veuen, estic molt ben acompanyat. Arantxa Parra, buenas tardes. Buenas tardes. Y Mari Carmen Morera. Mari Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, habéis venido así de guapas porque ellas es van a ballar. Así es que estem ja tots preparats, però abans d'entrar en matèria, introduïm en este vídeo, perquè venim de 2 anys de paró absolut, sense Fira d'Abril, una llàstima, però s'ha volgut fer un homenatge des de Casa d'Andalusia de Gandia amb este vídeo. Este año diferente, las reuniones de amigos, a mí me falta mi gente pa' hacer junto el camino. Concurso de sevillana, ni chiquilla perfumada, por la mañana la feria con su traje de gitana. No habrá fiestas en la casa, ni sonará los palillos, hago reunión por la tarde pa' hacer flor de papelillo. Tampoco habrá romería, ni caballos pa' esperarla, ni coger a los varales las mujeres pa' llevarla. Lo que nunca faltará, el aula llena de niños bailando a salir de escuela, la risa después de clase con tu amiga y compañera, ver a mi gente luchando, defendiendo su bandera. Lo que nunca faltará, es gente para cantarle en una misa rociera, en la alegría en mi pueblo al llegar la primavera, ni el recuerdo de que falta al mirar a la estrella. Ahí estava, esa és la introducció. Recorden, anem a ser testics a veure, així, en l'hotel RH Bairen, en Spa, Arantxa i a Mari Carmen fent el seu ball de flamenc. Per què? Demà, a les 9 de la nit, es fa l'Alumbrau. El recinte firal, el Parc Ausià Smart de Gandia, serà l'escenari per primera vegada d'esta Fira d'Abril de Gandia. Si és que els espera, l'espai es presta per a tindre més casetes, més espectacles, fins i tot torna l'espectacle hípic. Volem conèixer el detall, què passa a partir de demà i fins al dilluns. Anem a fer 2 entrevistes. Comencem per el president de la Casa d'Andalusia de Gandia, Juan Villarejo. Juan, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, presidente desde el 2019 más o menos. Eso es. Pero bueno, metido en la Casa d'Andalusia por tradición familiar desde hace muchos años, muchos, ¿no? Muchos años ya son más de 10. Más de 10. Ahora haremos balance sobre todo qué nos espera este fin de semana. Y como a vicesecretaria de la Casa d'Andalusia de Gandia, Fanny Lebrón. Fanny, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿lo tenéis todo preparado ya para que mañana a las 9 arranca todo? Comentarnos. Sí, está ya prácticamente todo listo. Estamos haciendo ahí un gran esfuerzo porque estamos muy ilusionados con esta feria, con esta nueva ubicación de la feria. Sí. Y lo tenemos ya prácticamente todo ya dispuesto. Claro, porque hemos visto en el vídeo un poco el matar un poco el gusanillo, ¿no? Porque han sido 2 años sin hacer la feria de abril en Gandía. Sí, 2 años con la pandemia, hemos estado un poquito ahí apartados, pero este año yo creo que mañana arrancaremos con fuerza y la gente de Gandía quedará muy contenta. Muy contenta. Sí. Y que quede bien claro que están las puertas abiertas, ¿no? Es una cita, la Feria de Abril de Gandía, que se quiere, ¿no? Que vaya la gente, esa es la claro, idea. Claro, por llenar. Supuesto. La Feria de Abril siempre ha sido una actividad que ha estado siempre abierta a toda la ciudad y además la gente lo ha cogido siempre así, porque son actuaciones, son casetas abiertas para hacer el tapeo, la cervecita por la mañana, espectáculos hípicos. Es una actividad que el pueblo de Gandía
la ha cogido con mucho agrado siempre. Ah, se le tiene mucho cariño a la Feria de Abril de Gandía, y hablaremos porque ha habido varios escenarios. Pero hablando de escenarios, Fanny y Juan también, yo creo que volvéis después de la pandemia y volvéis por la puerta grande. El recinto ferial es un espacio fantástico que incluso recuerda mucho a esas grandes ferias de abril de grandes ciudades, ¿no? Sí, como la de Sevilla, por ejemplo, sí. O en Valencia, que hacen una muy bonita en el Cauce. Y este año hemos intentado innovar y vamos a ver si viene toda la gente y podemos hacer una feria como se merece Gandía, una gran feria. Porque allí es crear ese ambiente de hermandad, de fiesta, las casetas. Comentaros, mañana a las 9 de la noche el alumbrado, que es el arranque oficial, y a partir de ahí, sábado, domingo y lunes, comentaros un poco qué habéis preparado, ¿no? Para esos 3 días. Sí, pues bueno, empezaremos el viernes por la noche sobre las 9 al atardecer. Sobre las 9 tenemos el alumbrado, que se hará desde esta parte de la pasarela, desde la parte del paseo. Sí. Entonces inauguraremos lo que es el alumbrado, todas las luces que hemos preparado para la feria, y a partir de ahí ya es todo el fin de semana. Viernes noche, con baile, con actuaciones de flamenco, con actuaciones de baile. Toda la barra para las tapas, para que la gente pueda venir a cenar tranquilamente, hacerse su pescadito o sus tapas de típicas andaluzas. Está todo preparado ya para hacerlo. Todo el fin de semana. Sábado mediodía, a partir de sobre las 12 ya actividades de baile también, espectáculo hípico. Vamos, todo el fin de semana preparado. Y buen jamoncito que hemos comprado, que este año hemos comprado un jamoncito especial. Especial. Hay que celebrar, ¿no?, esa vuelta a la normalidad después de la pandemia. Comentabas el espectáculo hípico que vuelve, sí. Porque claro, y eso nos enlaza a hablar de cuáles han sido los diferentes escenarios de la Feria de Abril en Gandía. Empezasteis, creo fue en el 2008, en el Prado fue la primera feria, ¿no? Hagamos un poco de memoria. Sí, hicimos los 3 primeros años fueron en la Plaza del Prado, donde hubo algo ya de espectáculo hípico. Luego pasamos a la playa, que sí que era una feria de mayores dimensiones. Estábamos aquí cerca, ¿no? El parque de Bacarrá, que conocemos. El parque de Bacarrá, correcto. Y luego ya pasamos a Gandía, pasamos a lo que es los jardines de la Casa de la Marquesa. Que ahí, pues, por espacio era inviable, claro, hacer el tema de espectáculos hípicos. Por eso este año hemos pensado en pasar al recinto ferial, que ofrece mayores dimensiones, y este año ya sí volvemos con los caballos. Es muy importante para la Feria del Caballo. Claro, además la hípica es todo un espectáculo, ¿no?, relacionado directamente con el flamenco, sí, con la Feria de Abril. Y el caballo con la bailaora, también hay números de una bailaora haciendo el piafé con el caballo. Bueno, supongo que este año también, pero sigue siendo típico y anima mucho la feria. Comentarnos, presidente, vicesecretaria, comentábamos vuestra relación. Vamos a esta parte más personal, ¿no? ¿Cómo empieza y por qué esa relación con la Feria de Abril, con el flamenco, con todo ese mundo? Bueno, yo lo mío no sé. Mi padre, pues, de Pozo Blanco, Córdoba. He visitado las ferias de mi pueblo, del pueblo de mi padre, desde bien pequeño. Iba todos los años a la feria y era desde pequeño un amor por todo lo andaluz. Y poco a poco, pues eso, vas cogiendo un poco de amor y de... Te va enganchando. Y luego, por circunstancias, pues mi padre entró a ser el presidente de la Casa Andalucía en Gandía, y un poco al principio por ayudarle, y luego ya... finalmente, pues lo que estábamos comentando, esta última pandemia, a lo que es la asociación, pues como a muchas otras, pues nos ha pegado una paliza, o sea, nos ha pegado fuerte. Entonces quiero decir que la gente mayor, pues muchos han salido de la casa, sí, de se la han asociación, descolgado. Y un poco la gente más joven, no tan joven, pues nos hemos visto ahí con la asociación heredada
y lo que hemos hecho, pues sin duda, sin dudarlo, es cogerla con fuerza e impulsarla. Es dar un empuje, ¿no? Sí. Para atraer a otras generaciones que vienen, claro, detrás. Claro, a la gente joven que viene con más fuerza y eso, y que nos ayuden entre todos, porque ahora estamos rodeados de mucha gente joven también. Sí. En la ejecutiva. Bueno, es tan fácil porque sois completamente accesibles. De hecho, tenéis un espacio, un local, una sede local, sí, una que sede. Está más que animada. Está en calle Letor Romero, número 26. Ahí tenéis espacio para hacer actividades, espectáculos. Tenéis un bar, que por cierto, hay nueva gerencia del bar, sí, para reflotar, ¿no?, toda esa actividad. Es un espacio de ocio, ¿no?, para, sí, compartir. Allí nos solemos juntar, bueno, antes de la pandemia, ahora ya, sí, intentaremos retomarlo. Los viernes hacíamos cena con un grupillo de flamenco, bailábamos. También hay clases de baile que se puede apuntar todo el mundo que quiera, para, ajá, socios y para gente en general. Y luego pues hacemos las reuniones, nos juntamos pues ahora para organizar toda esa semana pasada, sí, un montón de reuniones de trabajo para la feria de mañana, que este año la feria es, esperemos que salga todo bien, porque lo hemos hecho con mucha ilusión. Sí, seguro que sí, que es todo. Y es mucho trabajo, pero bueno, todo un éxito. Todo saldrá. ¿Tenéis un coro y dos cuadros de baile? O sea que, gente, sois unos cuantos. Sí, sí. Bueno, bailando, más de 200 personas bailando, uh-huh, en varias categorías, varias horas. Pero luego, aparte de toda la gente que hay bailando, tenemos dos cuadros, uno más joven y otro más sí, menos joven. Más adulto. Más adulto. Sí. Y luego el coro rociero, por supuesto, que está, sí, funcionando otra vez. Bueno, yo estoy viendo ya aquí de reojo que Arantxa y Mari Carmen están preparadas para hacernos su espectáculo como bailadoras de flamenco, pero antes dos citas que tenemos el 28 de mayo, ¿qué pasa? El 28 de mayo, la romería. En la Aula de la Natura, ¿no? Se llama Aula Casa de la Natura. Casa, sí, de la Natura, perdón. Al lado del cauce, sí, que ahí pues sacamos a la Virgen desde nuestra sede, vamos en romería con caballos, bailaoras, bailaores, todos cantando hacia la Casa de la Natura, y allí pues celebramos también pues la fiesta. Las alumnas todas bailan, la gente se reúne allí, y también tenemos pues tipo la feria, pero enfocado más cortito. Es muy bonito porque aprovechamos lo que es la romería para celebrar el final de curso del curso de baile. Entonces, el fin de curso se hace justo en la romería. Ah. Entonces es muy vistoso porque está muy bien. Montamos un escenario, también unas barritas y... Vamos, que no vais con cualquier cosita, ¿no? No. También hay que hacer una romería como Dios manda. Otra fecha para tomar nota en la agenda. 18 de junio es, sí, ahí tenemos una cita en el Teatro Serrano. Sí, hemos querido hacer un acto de como interartístico de una compañía de danza española, para que la gente en Gandía conozca lo que es la danza española, el flamenco, danza exteriorizada, la bolera. Entonces viene una compañía de Madrid que, bueno, después del Ballet Nacional, es una de las más importantes a nivel internacional, que se llama La Real. Y entonces queremos atraer a la gente de Gandía que conozcan también un poco las raíces de la danza española. Así es, fantástico. Supongo que habrá venta de entradas. Todo eso, toda la información, porque estáis en las redes sociales, sí, se os puede encontrar como Casa de Andalucía Gandía. Casa de Andalucía en Gandía. En Gandía. Sí. Tenéis página web también. Casa de Andalucía en, sí, Gandía. Sí, pero lo más rápido y más fácil, Facebook o Instagram. Es lo más Casa de Andalucía en Gandía. Ahí estará toda la información. Así es que estén bien atentos para no quedarse sin ese espectáculo. Por ejemplo, si su entrada el 18 de junio, pero pasando antes por la Feria de Abril a partir de mañana y por el 28 de mayo la romería. Bueno, pues vamos a poner el punto y seguido, porque vamos a seguir hablando de la Feria de Abril, de la Casa de Andalucía en Gandía. Porque volé a parlar en Mónica y Yamila, pero volé también ellas como socios miembros de la Casa de Andalucía en Gandía, cómo han acabado todo este convoy del flamenc al voltant de la Fira de Abril. Pero arribat el momento. Nos ponemos cómodos, anem a disfrutar de les balladores de flamenc, Arantxa, Mari Carmen, que ens porten una fantàstica actuació.
Bueno, després d'esta fantàstica actuació, que ja pues es fa que tinguem més gana, no? Que arribi ese moment de demà, prenguem nota, demà divendres a les 9 de la nit comença tota la festa amb la Fira d'Abril de Gandia. A les 9, l'alumbrau, i a partir d'ahir, fins a dilluns, un no parar en el recinte firal, en la plaça Ausias Marc de Gandia. Anem a conèixer què els va portar a les dues convidades que teníem nosaltres aquesta relació amb el flamenc, i suposa que seran les primeres en convidar-nos en què anem a la Fira d'Abril de Gandia. Es presenta Mònica Palacio. Mònica, molt bona vesprada. Bona vesprada. I Yamila Tuller. Yamila, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, com acabeu vosaltres la vostra relació amb el flamenc? Entra directament a través de la Casa d'Andalusia en Gandia o abans ja vos cridava? Pues a mi em ve més familiar. Ah. La meva iaia, per part de ma mare, era andalusa i bueno, ells van emigrar quan eren jovenets, ma abuela en les seues germanes, i bueno, pues des de menudeta, pràcticament en sa casa que m'he criat, ho hem portat dins. Sí. És curiós perquè som un munt de cosins, però l'única que ha tret la vena andalusa he sigut jo. Ma mare també des de ben xicoteta, bueno, escoltant pues, flamenco des de casa sempre, encara que ja ni el balla ni res, però ho he agafat tot jo. I la veritat que des de ben xicoteta ja demanava ballar i ballar en totes les extraescolars, des de xicotigua vaig començar en el meu poble, que és en Piles,
I això que arriba a l'edat de la comunió, més o menys, ho deixes a part, i als 16 anys vaig tornar. Reprens. Reprenc el ball, comença per Sevillanes, que mai m'havia ensenyat, en una de les professores de la Casa d'Andalusia de Mindia, i no res, i vam començar com una extraescolar, encara que fórem més majors, i em va dir... Com per ocupar el temps, no? Sí, i em va dir, no, a tu se te queda curt, vés d'empacar a Casa d'Andalusia. I bueno, ahir vaig entrar i m'he quedat, vaig entrar xafant fort, i fins al dia d'avui he aconseguit entrar en la Junta de la Casa Andalucía, que era per a mi una il·lusió, el poder organitzar-ho i sentir-ho des dins, perquè és així, no? O ho sents i sí. Ho fas o no. Estem parlant d'una passió, i jo no sé, Yamel, en el teu cas, aquesta passió també ve de joveneta, de menudeta. Xicoteta, Dani, de ben xicoteta, la família totes, a mi així ben balladores. I, bueno, des de... Quan tenia 5 anyets, ficava palmes, jo ballava i vaig començar a ballar com a extraescolars en el col·legi. Després, per estudis, m'ho vaig deixar i ja de ben granaeta vaig tenir una coneguda que estava a la Casa Andalucía, vaig coincidir un dia, vaig veure l'ambient, el bon ambient, la festa, l'animació que n'hi havia i dic, jo vull que estarà així. I em van donar l'oportunitat i vaig entrar com a alumna i ara com a sòcia i molt a gust. Clar, i no s'arrepentiu d'estar en la Casa d'Andalusia en Gandia. A més, quan esteu parlant un poc d'aquest contacte, no? Quan parleu el de compartir en aquest ambient, en aquest escenari, clar, se vos posa un somriure en la cara, perquè és això, no? I aquest ambient el podem viure demà, a partir de demà fins al dilluns, en la Fira d'Abril de Gandia, perquè és tota una festa amb coneixement, amb trellat, que dirien algunes mares, però és una festa que es contagia, no? Sí, és una festa, un sentiment que es contagia. Simplement l'estar allí, ja no veus a ningú que se'n vagi mal, no, tot és alegria, festa, diversió, bonestar, bon menjar, bona beguda... És una bona teràpia. És una molt bona teràpia. Animem a la gent que acudisca. Jo no sé per què no es podien perdre o per què animeu a la gent que aprofite, perquè a més d'això, jo suposo que també sereu conscients del que parlàvem abans amb Juan i Fanny, aquest espai del recinte firal de Gandia, el Parc Ausias Marc, és fantàstic, no? Com que es presta més a aquest tipus de festa com és una fira d'abril, no? Sí, no podien trobar un millor espai. Enguany ens han donat l'oportunitat de fer-ho en el recinte ferial de Gandia i podrem tindre el grau d'activitats que una fèria d'abril mereix, com pot ser la hípica, totes les activitats que fan els socis, les alumnes, ball, activitats per als més menuts, després per la nit, grups de música... i l'espai ho mereix. Així és. A part, el temps ens acompanyarà, així que no tenen altra cosa que fer, que vindrà. El temps s'acompanyarà. Si ha caigut algunes gotes, ha caigut abans que arribi el cap de setmana i ja no res. Antes que obrim, i una volta fem l'alumbrado, ja serà tot solet, bon horatge per a traure els volants de l'armari, que tenim moltíssimes ganes. Això anava a dir, jo no sé, per curiositat, soleu tindre més d'un... parlem de traje, de vestit o... Traje. Teniu més d'un traje, vosaltres, per exemple? Sí. O sigui, crec que m'ha quedat curt quan dic més d'un per la reacció que heu tingut. Sí, però no fa falta vindre vestit per estar. Exacte. Què volen dir? Que qui no tinga res en l'armari, ni tan sols una flor, pot vindre igual, que estarà ben convidat. Una camisa, un pantaló vaquero, pot acudir allí. Com siga, allí ningú es queda fora, per supostíssim. A l'hora del traje, colors, intenteu seguir la moda? Jo no sé ara si em podeu posar al dia, ni algun color de moda, és un ars... Es mantenen o...? Els llunars mai fallen, sempre estan ahí presents. Sí que és de veres que enguany, per exemple, que es porten molt els colors vius, segur que veiem molt de color viu en el traje reflexat, però és de veres que el traje tradicional no es perd, tots els anys ix, i és que és com una mateixa esvega guapa, és que... Ningú falla. Són trajes molt bonicos i sí que és de veres que és una altra moda.
I acompanya, any enrere any, acompanya a els colors, els models, a les mànigues, cada any és una novetat i sí que és de veres, el que passa que, al igual que passa en els trajes de falleres, no tots els anys es canvia. Clar, evidentment. Però es manté una mateixa tendència, sí, no? Sí. En diversos exercicis. Sí. Pues ara sí, convidem a la gent, no?, que acudisca, que segons vosaltres mateixa, convidem a la gent que vagi a la Fira d'Abril a partir de demà a les 9 en punt, tots ahir en l'alumbrau. Tots en l'alumbrado i festa assegurada, bon ambient, bon menjar, Bona beguda, pàrquing per a que es vinguin de tota la contornada, no sols de Gandia. Exacte. Bueno, en quant a beguda, manzanilla i rebujito, m'ho dic que és, són les peces fonamentals, sí. el més típic. Encara que la carta és ben ampla, però manzanilla i rebujito. Sí, és el típic que es veu en la feria, per a aguantar bé tot el dia, ben contentets i aguantant el calor, perquè té que fer un calor igual. Sense ningú problema. Però quan hi ha festa tot es porta millor, hasta el calor es porta bé. Perfecte, i a mi la Mònica, moltíssimes gràcies, enhorabona per tota aquesta festa que ha aconseguit tota la família de la Casa d'Andalusia en Gandia, i es veiem en la Fira d'Abril en Gandia. Allí estarem, vos esperem. Adéu. Únic requisit, ganes de passar-ho bé. Les portes a partir de demà en l'alumbrau, les portes de la Fira d'Abril en Gandia estaran obertes fins al dilluns, així és que no hi ha excusa per a no passar-ho bé i disfrutar de la Fira d'Abril. A on? Ja saben, en el recinte Firal Parc, a Ausiàs Marc. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa.